aspecto en Estados Unidos es sin duda el Capitolio de Washington, el sede del Congreso de Washington. Bueno, pues en este Capitolio hay una sala, la sala principal del Capitolio, que la visitan muchos turistas, como ven ustedes ahí, que llaman la sala del National Statuary, o la sala de las estatuas nacionales, en la que cada estado, cada uno de los 50 estados de la Unión de Estados Unidos, envió o designó a las dos personalidades que en ese estado consideraban que eran más importantes para la formación del espíritu de ese estado. 50 por 2, hay 100 estatuas que están distribuidas ahí. Bueno, pues en este en esta gran sala, si nos fijamos, ¿quién está ahí? Está un fraile español con la cruz. Este es Fray Junípero Serra, se ve el hábito franciscano, las sandalias, descalzo, y este Fray Junípero Serra en el National Statuary Hall de Washington, que fue colocado en el año 1931, elegido en Estados Unidos todo democrático. No es una exposición de que alguien diga que sea Fray Junípero, sino que eran los ciudadanos de California, en el que decía que fuese Fray Junípero Serra. Eso tiene un mérito enorme, porque Fray Junípero Serra ni fue estadounidense, ni nació en suelo estadounidense, porque era suelo español, y bueno, no se tiene su recuerdo. En Estados Unidos hicieron unos sellos en el año 84, cuando se celebró el segundo centenario de su muerte. En España también hubo un sello. Hay estatua de Fray Junípero Serra en Ventura, en el área de Los Ángeles, en el Palacio de Justicia, en el Parque del Golden Gate en San Francisco, incluso un área de servicio para que los niños, eso es un muñeco grande, gigantesco, pero allí toman el picnic, la hamburguesa que tomen mirando aquí. Y hay estatua de Fray Junípero Serra en las misiones, en muchas misiones, aquí vemos algunas y más que podrían citarse. Y también en Estados Unidos, este año 2013 y de 2014, se celebró un homenaje, que es para mí un homenaje, aparte de los homenajes religiosos, el homenaje mejor que se puede hacer es el homenaje cultural, con una gran exposición que hubo en la Huntington Library, la biblioteca extraordinaria de Los Ángeles, que llevaron obras, recuerdos, mapas, objetos, dibujos, documentos, pues de Mallorca, de España, del Archivo General de Indias, del Museo Naval en Madrid, del Sitio Histórico Militar, también llevado del Archivo General de la Ciudad de México. Fue una exposición extraordinaria. El recuerdo en México. Estoy citando los tres países en los que estuvo para demostrar que se le recuerda con cariño, y por esto es que es difícil, ¿no? Es difícil que se recuerde en todos los sitios donde ha estado una persona. Eso indica el valor universal de Fray Junípero Serra. Pues en el estado de Querétaro, fundamentalmente, se celebró en los 300 años y el recuerdo está, por ejemplo, empiezo con el primer recuerdo en Ciudad de México, en el Colegio Apostólico Propaganda Fide, luego diré lo que eran los Colegios Apostólicos Propaganda Fide, que hubo tres colegios, tres conventos dedicados a la formación de misioneros para ir al norte de Nueva España. Pensemos que el norte de Nueva España, siglo XVIII, incluía no solamente lo que es el norte del actual México, sino también incluía lo que ahora forma parte de Estados Unidos, pues incluía Nuevo México, Texas, el Arizona, también la Luisiana, el tiempo que fue español, incluía Colorado, Utah, incluía Alta California, Kansas, en fin, incluía casi dos tercios del territorio actual de Estados Unidos. Bueno, pues este es un edificio imponente en Ciudad de México, en el que en el interior hay una estatua de, no la proyecto porque no es de muy buena calidad, es un edificio lleno de historia, está aquí enterrado también el Bernardo de Gálvez y su padre Matías de Gálvez, pero que los dos fueron virreyes de Nuevo México, en la actualidad, y tiene también la peculiaridad de que en la parte de la derecha, que ven ustedes ahí, que es un edificio diferente, era el jardín de los frailes, ahora es el Panteón Nacional de México. Y a este canal, por ejemplo, Benito Juárez y otras muchas personas de México. El segundo recuerdo es en Querétaro, que es el segundo colegio apostólico de Propaganda Fide que he dicho para la formación de misioneros en el norte. Hubo tres colegios especializados en el norte de Nueva España. Hubo otros colegios especializados en Guatemala, en el Centroamérica y también hubo en Perú, en Colombia, pero en fin, hablando de lo que estamos en el norte de México. Bueno, este es en Santa Cruz de Querétaro. Querétaro, luego hablaremos de dónde está el norte de México, era la frontera frente a los indios de Sierra Gorda, ahora lo veremos, es patrimonio de la humanidad en la ciudad de Querétaro. Pues, y aquí, delante del convento, hay una estatua, que la vemos ahí, y esa estatua es de Fray Junípero Serra, delante del convento, en el colegio. A mí esta estatua me gusta muchísimo, porque es una estatua en que vemos a un hombre decidido
y que no están con un rosario rezando, o con una cruz bendiciendo, ni con una aureola de esas que ponía, sino que están con un pico y una pala, diciendo trabajar, trabajar y hacer cosas. Y lo que es interesante es la inscripción que tiene al pie, que tiene al pie, ya saben que México es un estado que se caracteriza por ser totalmente laico, totalmente aconfesional, no le gustan los símbolos, no están permitidos los símbolos religiosos. Y entonces el texto que pone en esa placa, fíjense con qué, cómo han procurado para que no haya no hay referencias religiosas, pero sí que hay una referencia que para mí es muy bonita, al eximio humanista, Fray Junípero Serra. Le llaman humanista, no le llaman santo varón, no le llaman apostólico, no le llaman eximio humanista, Fray Junípero Serra, civilizador de los pueblos Pames y Jonaces, sean dos de las tribus indias que estaban allí. Hombre egregio que vinculó la cultura hispana con las milenarias culturas indígenas. Nada de conquista, nada, sino que unió las culturas de los indios con los españoles en la Sierra Gorda, luego hablamos de la Sierra Gorda, en donde dejó la huella profunda de su entrega y solidaridad con la humanidad. Es decir, no hay ninguna referencia religiosa, pero todo es solidaridad con humanidad. Bueno, esta estatua para mí no es muy conocida, a mí me gusta casi, no sé ponerla de Washington y esta cualquier otra. Y en esta estatua hay otra cosa que no sé si se han dado cuenta, en el pecho de Fray Junípero Serra, ¿qué es lo que hay en el pecho de...? ¿Qué cruz es la que hay en el pecho de Fray Junípero Serra? La cruz de Carabaj. Diremos algo sobre lo que se sabe y lo que no se sabe de por qué Fray Junípero Serra en esta estatua está representado con la cruz de Carabaj. Lo diremos al final cuando vayamos hablando de su vida. Bueno, y también se recuerda a Fray Junípero Serra en la capital de Sierra Gorda, que es el pueblo de Jalpan, las montañas, ahí hay estatuas, la campana, que es el símbolo que está en California, que llega hasta allí, el escudo de Jalpan de Serra mantiene el emblema franciscano, lo ven ustedes por aquí, el emblema franciscano, la iglesia de Jalpan de Serra, de Santiago de Jalpan de Serra, que fundó Junípero Serra, y el recuerdo en España, el recuerdo en Mallorca, fundamentalmente. Bueno, en Mallorca se ha celebrado los 300 años de Junípero Serra, hay una asociación de amigos de Fray Junípero Serra y hay un museo y centro de estudios muy interesante en Petra, en la ciudad de Petra. Petra es un pueblo, de una villa, no es un pueblo, de Mallorca, en el interior, no es costero, no es turista de esos que van a la playa y a portarse de una manera diferente, sino que es un sitio muy tranquilo, muy bonito visitar, y también lo patrocina el gobierno balear las cosas que tiene allí. Bueno, en Petra está el recuerdo, esta es la entrada al museo, el Museo de Petra, este es el interior del museo, que se ve también la campana que hemos visto, un campán de Serra, se ve también aquí, y esa es la campana que está en California en todas las misiones que luego veremos. Y también hubo fiestas, por ejemplo este año, el 24 de julio de 2012, que también me invitaron a mí a dar la conferencia inaugural. Pues bueno, es una cosa muy sentida en honor de Fray Junípero Serra. Esa estatua que está en el centro fue colocada en el anterior centenario. O sea, estamos en el tercer centenario, esa estatua fue en el segundo centenario. Bueno, y hay estatua de Fray Junípero Serra en el convento de San Bernardino en Petra, donde hizo sus primeros estudios con... porque fue un niño hasta que llegaron a Mallorca. Tenemos ahí una estatua imponente en el convento de San Francisco en Palma, que es un convento enorme, ¿no? Y ese es el recuerdo, eso es una introducción para indicar que se le recuerda con cariño. Marco histórico. El marco histórico de Fray Junípero Serra en el año 18. Hay un año que debe quedar grabado, es un año muy simbólico, en la política internacional, pero sobre todo en América del Norte, en la situación de España en América del Norte. Ese año fue 1763. En ese año reinaba Carlos III, y aquí vemos Carlos III, la estatua en el presidio de Santa Bárbara, California. Hay que decir que presidio no es una cárcel, sino presidios eran los fuertes españoles llamados los presidios, y hubo cuatro fuertes en Alta California. Pues en uno de ellos colocaron esa estatua de Carlos III, una estatua arrogante, que es una estatua réplica de la que hay en la Plaza Mayor de Burgos, entre otros, y está también representada así en algún cuadro de Carlos III. Bueno, pues ese año 1963 fue el fin de la guerra de los siete años que tuvieron Inglaterra y Francia. Fue una guerra en la que España al principio no intervino, pero después Carlos III, al final, cuando faltaban solo dos años para el final de la guerra, Carlos III, por los pactos de familia con
su primo, que estaba, eran primos los, el rey de Francia y el rey de España, pues intervino para ayudar a Francia, y Francia fue derrotada totalmente, totalmente. Fue una derrota abrumadora en Inglaterra, que derrotó a Francia y también a España, claro. Aunque España se reconoció que su intervención había sido pequeña, pero esta guerra pudo haber sido un desastre para España, porque hubo un momento en que los ingleses ocuparon simultáneamente la ciudad de La Habana y la ciudad de Manila. La ciudad de La Habana con escuadra que enviaron desde el Atlántico y la ciudad de Manila con escuadra que enviaron desde India. Y claro, fue una ocupación temporal y poco tiempo, pero no la pudieron mantener. No la pudieron mantener porque era difícil, la población española, pero fue un ataque de sorpresa, estaban más preparados. Entonces, pudo haber sido un desastre para España, pero afortunadamente no lo fue. Y lo que pasó es que en las negociaciones, en el Tratado de París, que es el que puso fin a esa guerra de entre España, entre Inglaterra y Francia. Aquí vemos la situación en el norte, en América del Norte, cómo estaba antes de la guerra. Antes de la guerra, pues aquí estaban las colonias inglesas en la costa del Atlántico, estaba el territorio español de Nueva España, que llegaba sin límite hasta arriba, y estaba también la Florida. Y en el centro estaba el territorio llamado la Luisiana, que era el valle del Mississippi, y en este valle con el valle del Missouri, que ese lo reclamaba Francia, pues estaba Francia con Nueva Orleans, etc. Está exagerado el tamaño, está exagerado porque Francia ocupó menos territorio, pero ellos decían que todo lo que eran aguas del Mississippi y del Missouri les pertenecía. Esto significaba que entre Francia era amiga de España, pero significaba que entre Inglaterra, que era el rival, no digo el enemigo, el rival de España, y Nueva España, estaba el colchón de Luisiana, que protegía en cierto modo a España, pero no tenía relaciones con Inglaterra. Entonces lo que pasó es que el pacto, el Tratado de París, el reparto de América cambió, América del Norte. Francia desapareció totalmente, perdió el Canadá y perdió también la Luisiana. Entonces pasó que Inglaterra se quedó con Florida y llegó hasta el río Mississippi. O sea, lo que era Francia se dividió en dos partes. Lo que era la Luisiana francesa se dividió en dos partes. La orilla oriental pasó a Inglaterra y la orilla occidental pasó a España. Entonces se ve que España ganó territorio enormemente. Pero también ganó el peligro que era suponer estar en contacto con Inglaterra, separado únicamente por el Mississippi. Era una situación nueva en la cual Carlos III dijo: hay que estudiar la situación y hay que tomar medidas, hacer cosas. Y entonces lo que hizo fue enviar a Nueva España a una persona excepcional que fue José de Gálvez, que era un abogado en Madrid, ilustre en Hacienda, era hombre de derecho, de noticias también cosas, y que le envió con la misión de visitador. Visitador era una palabra muy bonita, porque le decía: usted visite aquello, vea cómo están las cosas y proponga medidas, proponga soluciones. Es una idea muy bonita, que no fue el primer visitador que hubo en muchos casos en América. Los reyes de España le envió visitadores, a ver cómo, podríamos decir un auditor, un inspector, bueno, era más que eso. Entonces José de Gálvez, en el año 1565, o sea, 2 años después del Tratado de París, llegó a Nueva España, inmediatamente empezó a tomar medidas. Por ejemplo, nada más desembarcar en el puerto de Veracruz, en el Golfo de México, él vio que allí las aduanas, la inspección de Hacienda no funcionaba del todo bien, que había contrabando, que tal, y lo primero que hizo fue poner en orden la Hacienda, las medidas para que funcionase bien la economía. Después ocurrió que no tuvo empacho en ponerse al frente de tropas, había guerra en el norte de Sonora, y él se puso al frente de Sonora, el norte de México, se puso al frente del ejército para conseguir la pacificación de Sonora, por eso llamaron Marqués de Sonora, tuvo el título que allí, y incluso, y también fue el encargado, fue el que tuvo que hacer cumplir el decreto de expulsión de los jesuitas, que fue en 1767, ya ven la secuencia de años. 1763, final de la guerra de los siete años, 1765 llega Gálvez, 1767 expulsión de los jesuitas, van de 200 años, y luego veremos 1769 que es la expedición a California. Bueno, pues todo esto lo realizó Gálvez perfectamente, el José de Gálvez, que es el tío del Bernardo de Gálvez y hermano de Monchalí, Gálvez era de Málaga, luego Gálvez fue ministro de Estado y fue de Indias. Bueno, y el caso es que mientras Gálvez se ocupaba de estas cosas, le llegaban noticias de que los rusos estaban entrando en ese lago español que hemos dicho antes, que ha mencionado Manolo, que eran solo los españoles. Bueno, pues al descubrirse el estrecho de Bering, se descubrió
que Asia y América estaban separados por un estrecho marítimo, o sea que se podía pasar en barco, porque antes se suponía que estaban unidos y no se podía pasar. Este es un mapa de la misma época que estamos hablando, 1976, se ve que el dibujo es imperfecto, naturalmente, pero se ve la silueta de la península de Kamchatka, Siberia, y se ve un poco Canadá con todos los detalles que tenía. Entonces se vio que los rusos empezaban a entrar en ese océano Pacífico, entraban y seguían, y siguiendo así, si avanzaban más, podían llegar a ocupar el tesoro. El tesoro era México, era Nueva España. Los rusos tenían mucho interés en esto porque había un comercio de pieles que se descubrió en Canadá y luego ellos lo llevaban a China y en China lo vendían, en fin, empezó ese comercio. Entonces, José de Gálvez tomaron la decisión de que para parar a estos rusos pues no era pensable hacer una guerra, porque España no tenía condiciones para, ya tenía muchas guerras, ¿no? Y entonces celebraron una junta en el puerto de San Blas. El puerto de San Blas está en la costa de México, luego lo veremos, y allí celebró, al norte de Acapulco, bastante al norte de Acapulco, celebró una junta el 26 de mayo de 1968, en el que decidieron que la mejor manera de parar a los rusos era aumentar la colonización hacia el norte. Es decir, establecer un colchón, un territorio nuevo que fuese español, que en vez de ser un territorio vacío, como estaba vacío en aquella época, porque no había nadie, y entonces cuando se decidió la colonización de la Alta California, que se ha dicho, y yo lo suscribo, que fue la última y más razonada expansión española en América. Realmente luego en el siglo XIX España se retiró de América, pero todavía ahí estaba. Y es interesante, en esta junta de San Blas, aquí tenemos el acta, de la última página de la junta de San Blas, los españoles escribían todo, en el que están la firma José de Gálvez, lo ven el primero, José de Gálvez está aquí en la firma, están también la firma de Antonio Cabo de Quesada, que era un cartógrafo, cosmógrafo, Manuel Rivero Cordero, que era un piloto, y Vicente Vila, que también era otro piloto, que habían navegado mucho en los mareos de Manila y que iban allí. Y están, pues cómo no, debo decirlo, este señor que está aquí era un ingeniero. Esto indica a la derecha, el más cercano al gobernador Gálvez, un ingeniero al que pedían consejo, ¿a usted qué le parece? Y él, los ingenieros opinaban, a veces yo creo que en general opinaban bien, era el siglo XVIII que acababan de poner. Bueno, en esta junta se decidió enviar una expedición a Alta California y que esa expedición estaría formada por militares, soldados, sería una expedición que iría por tierra y por mar, ahora veremos cómo va la expedición, y que irían soldados, pero irían también frailes, y que el jefe de los soldados, bueno, el jefe de los soldados fue Gaspar de Portola, que era el gobernador de Baja California en el momento, y de los frailes iría Junípero Serra. Entonces, Gálvez, al terminar esa junta, embarcó, porque esto está en el continente, embarcó a Baja California, a la provincia de Baja California, para hablar a Serra. Le dijo: Serra, queremos, no sé cómo se lo diría, pero no podía darle órdenes, porque no dependía de él, era de Iglesia, pero queremos que no sé cómo le llamaría al fraile, que su eminencia, no sé, que sea el jefe de los misioneros franciscanos que habían colonizado. Junípero Serra aceptó. Y entonces empezó los preparativos de Alta California, que es de lo que vamos a tratar especialmente. Entonces, en esta situación, yo creo que nos podemos hacer tres preguntas. Al pensar en esa expedición, que en aquel momento se llamaba la expedición a la bahía de Monterrey, porque iban buscando el puerto de Monterrey en Alta California, que estaba identificado por los galeones de Manila que venían y costeaban la costa norte, y habían descrito ese puerto, la bahía de Monterrey en Alta California, como un sitio ideal para establecer una base desde la que se produjese la colonización. Las tres preguntas es: ¿por qué los misioneros? ¿Por qué había interés en que fuesen misioneros? ¿Por qué los misioneros que se escogieron fueron los franciscanos? Y la tercera pregunta: ¿por qué Fray Junípero Serra? Bueno, la primera pregunta, ¿por qué los misioneros? Para ello hay que entender cómo era la actividad de España. España era una nación muy pequeña cuando descubrió América, y siguió siendo pequeña después. Apenas 9 millones de habitantes tenía España, y hay que tener presente que estaba presente en Europa, en el norte de África, en guerras por todas partes.
Entonces era imposible que España pudiese ella sola ocupar América. Necesitaba la colaboración de los pobladores indios. Esa es la virtud de España. España tuvo guerras con indios, naturalmente, pero también tuvo alianzas con indios, y es lo que aprovechó. Y España, los reyes de España se dieron cuenta que la única manera de estar presente es hacer que los pobladores se hiciesen españoles. De ahí vino el mestizaje, de ahí vino también la asimilación cultural, y esta fue una característica de la historia de España, que España iba aumentando su frontera, iba expandiéndola, y al mismo tiempo que la expandía, procuraba integrar a los pobladores que estaban en esa frontera. A diferencia de otras naciones, la frontera española era una frontera de integración de la población. A diferencia de otras naciones que ha habido, que han hecho expansiones parecidas, que han sido fronteras de expulsión. A medida que avanzaban, iban expulsando a los pobladores. España no expulsaba a los pobladores. Claro, los pobladores estaban allí, hacían amistades con otros, ¿no? Y los integraba. Y los encargados de hacer esa integración no eran los soldados, porque los soldados ya bastante tenían y además no estaban preparados para eso, eran los misioneros. Era la labor de los misioneros, que los misioneros explicaban la vida española, también hacían una labor pues de médicos, de maestros, enseñaban agricultura, enseñaban ganadería, mejoraban las condiciones de vida, hacían las casas, los pueblos, hacían mapas, era la transformación que hacían los misioneros, y por eso recibían formación en los conventos. Y esto no lo digo yo, lo dice, por ejemplo, ya sabemos que hay una leyenda negra, pues es una cuestión que no. El que fue presidente de la Asociación de Historiadores de Estados Unidos en 1932-36, que es Herbert Morton, que fue un historiador americano, escribió un libro precioso, muy sencillo, que analizaba las misiones, y leo el último párrafo con el que termina ese librito, lo leo en español porque no. Dice: en añadidura, las misiones fueron, el título de este libro es las misiones como institución de frontera en las colonias españolas de América. Ese es el título del libro, The Mission as a Frontier Institution in the Spanish American Colonies, explicando el significado de las misiones españolas. Y dice: en añadidura, las misiones fueron una fuerza para la preservación de los indios, opuesta a su destrucción, como fue la característica de la frontera angloamericana. Esto lo está diciendo un angloamericano. Y eminencia, presidente de la asociación en aquella época, claro, hay modas, otras épocas había críticas. En las colonias inglesas, los únicos indios buenos eran los indios muertos. En las colonias españolas se consideró provechoso el progreso de los indios para la vida presente como para la después. Fueron una característica notoria del genio de España en la frontera. Esa es la primera pregunta, el porqué de los misioneros. Ese es el título del libro de Morton. Ahí se ve el emblema, que ahí se unían. Esta frase que he dicho es desde el punto de vista de la corona. El punto de vista de los franciscanos era evangelizar, pero eran coincidentes. Tenían el mismo resultado y muchas veces iban juntos. Iban juntos, aunque siempre tenían el dilema, ahí está representado, si emplear la palabra o emplear la espada, o servir a la cruz o servir a la corona. Era el dilema siempre presente en estas cosas conjuntas del poder religioso o la autoridad religiosa y el poder civil. Bueno, la segunda pregunta: ¿por qué los franciscanos? Pues miren, ¿por qué los franciscanos? En aquella época había muchas órdenes religiosas. Bueno, los jesuitas ya no, porque habían sido expulsados, no se podía contar con ellos, pero estaban los dominicos, estaban los carmelitas, los jerónimos, los trinitarios, había muchas, los agustinos, había muchas. ¿Por qué se escogió a los franciscanos? Bueno, pues es una pregunta oportuna en este año 2014, en que precisamente se cumplen los 800 años del viaje de Francisco de Asís a España, del viaje que se admite que sí, aunque no hay una documentación total perfecta, pero este año se van a celebrar 800 años del viaje de Francisco de Asís a España, y que explica en gran medida el gran desarrollo que después han tenido los franciscanos en España, igual que en otros sitios. Y los franciscanos, pues, tenían en primer lugar una organización extraordinaria en América. Tenían
Tengo aquí algunas cifras de número. En el siglo XVII había más de dos, a final del XVII había más de 2.400 religiosos franciscanos en Nueva España, que era una cifra normal para la población que había. Había en 1570 había ya 70 colegios mayores franciscanos dedicados a la enseñanza de los nativos, que contaban cada uno 360 alumnos, en fin, y los franciscanos representaban prácticamente el 56% del total de los misioneros que desde España fueron a América. Es decir, los franciscanos tenían tantos misioneros como el resto de todas las órdenes religiosas juntos. Y además tenían estos conventos de que he dicho antes, de propaganda pide, que estaban dedicados a formar a los misioneros. Los formaban primero en España, pero luego los enviaban allí para que se aclimatasen, para que conociesen las costumbres, la forma de ser, incluso para que descansasen después de haber pasado tiempo en Texas o en Nuevo México, y que intercambiasen información entre ellos y que tuviesen relaciones que funcionaban perfectamente. Y también les escogió por el espíritu. El espíritu franciscano, bueno, no hay que decir nada, esto también se lo preguntaríamos al Papa que tenemos ahora, ¿por qué ha escogido el nombre de Francisco? Pues no lo sé. Bueno, sí que lo sabemos, pero esta pregunta es un ejemplo. ¿Por qué usted, pudiendo escoger otro nombre, escoge el nombre de Francisco? Es por el espíritu franciscano, que era un espíritu de humildad, de sencillez. Incluso está escrito en las bulas, en las reglas de San Francisco, las reglas buladas, que son las que se aprobaron, y las reglas no buladas, que son las que eran internas, en las que hay esas normas de, por ejemplo, de decir que ir siempre en humildad, sandalias, que por ejemplo les prohibía ir a caballo, para dar ejemplo de sencillez. Él le decía que no discutiesen nunca, y le decía, por ejemplo, que el gesto antes que la palabra, o sea, antes de empezar a decir una cosa, muéstrate amigo, muéstrate tal. Decía también que a la verdad, si explica la verdad, que después siga el bien, o sea, que no es verdad para que no haya bien, sino la verdad es para el bien. En fin, eran principios franciscanos, y esto es muy bonito. Por eso decía que en el siglo XVIII los franciscanos eran igual que podían serlo en el siglo XVI con los primeros misioneros franciscanos que fueron de España a España. Que fueron un grupo que se formaron en Berbice de Monroy, la provincia de Cáceres, allí está todavía el convento restaurado, el castillo. No me voy a extender en esto porque, si acaso al final si hay alguna pregunta, comentamos, pero no tenemos tiempo de comentarlo. Pero a mí, de este grupo que llamaban los 12 apóstoles extremeños, que eso es un grabado, esto se reproducía mucho. A veces los misioneros, bueno, muchas veces los misioneros fueron en grupos de 12, iba un superior y 12, recordando el Cristo y los 12 apóstoles. Bueno, pues se puede hablar mucho. A mí, de estos primeros misioneros, lo que me encantaba era el interés que tenían por conocer la historia de los indígenas, la lengua náhuatl, cómo enseñaban, fíjense que no conocían los idiomas, los españoles que iban ahí, y cómo, por ejemplo, usaban los catecismos pictográficos para enseñar a la población india, con la cual no se entendían hablando, porque no, y ahí se ve cómo está el Padre Nuestro, que explican el Padre Nuestro, cómo está la Ave María, cómo está la Salve Regina, etc. Y esto, hay libros enteros de dibujitos para enseñar la doctrina católica, perdón, cristiana, que no era cristiana porque no estaba todavía el cisma, o estaba a los misioneros. Bueno, esto es la respuesta de por qué el espíritu franciscano y por qué los franciscanos. La tercera pregunta, ¿por qué Fray Junípero Serra? Bueno, pues para responder a por qué Fray Junípero Serra, vamos a empezar a contar la vida de Fray Junípero Serra, el currículum vitae que tenía Fray Junípero Serra antes de ese momento, para justificar los méritos que tenía. Fray Junípero Serra nació en Petra, en Mallorca, ya lo hemos dicho, su escudo. Esta es la casa en la que nació, en una calle de Petra. La casa se conserva restaurada prácticamente como vivió Serra. Está también el patio, una casa de labradores sencillos en Petra. El colegio en el que estudió, muy cerca de la casa, el convento de San Bernardino en Petra. Y muy joven, sus padres se trasladaron a Palma, y entonces le llevaron a Palma al seminario de la universidad en Palma de Mallorca. En la universidad fue profesor, fue doctor, un currículum académico extraordinario, doctor en filosofía y teología, dio clases. En esas clases conoció a los que luego serían, tuvo como discípulos a los que luego serían sus amigos para siempre, que los he mencionado ahí,
Juan Crespín y Francisco Palou, que estaba estudiando y se graduaba, dice en sus crónicas que era, en sus cartas, Palou, que escribió luego una biografía, su discípulo Palou escribió una biografía muy completa de la vida de Fray Corímpero Serra, que casi es como una novela de aventuras, el contar lo que hacía, pues dice de Serra, que era de pequeña estatura y enfermizo. Serra medía escasamente unos 60, menos de unos 60, o sea, era más bien bajito y enfermo, luego lo vemos por allí, una cosa de corazón. Y el propio Serra, en una carta, dijo de sí mismo que al principio era tan pequeño de cuerpo que no alcanzaba al facistol. El facistol, ya saben que es el libro este gigantesco que tienen, y efectivamente hace falta ser un tío alto para manejar el facistol. Dice, pero con la profesión logré la salud y fuerzas y conseguí el crecer hasta la estatura mediana. Todo lo atribuyó a la profesión, de la que doy infinitas gracias a Dios. Bueno, él fue con títulos de doctor en la Universidad Lulliana de Raimundo Lullio de Mallorca. Era muy brillante orador y entonces predicó en muchos sitios de Mallorca, en Felanís, en Algaida, en Palma, en Buñola, en Monturi, en Alarón, San Martial, Manacor, Arián, Villafranca, Selva y por último en el santuario de Bonañi, que está en una colina cerca de Palma, que fue su último sermón, le llamaban para predicar en Semana Santa, y después de dar este sermón, allí se le recuerda, diciendo que este puche en pare serra, lo cantan en las canciones todavía en mallorquín, Capalnón se partía, pero la fe sembrar un buen día a la yungiana tierra, dice. Desde esta altura el padre Serra hacia el nuevo mundo partía, para sembrar la fe un buen día en la más lejana tierra. Serra terminó los sermones que está dando en Bonañi y bajó al puerto de Palma y se embarcó el 13 de abril de 1949, se embarcó rumbo a América. Se embarcó sin despedirse de sus padres porque no quería hacerles sufrir, les escribió una carta después contándoles, pero cuando se embarcó fue allí. Fue primero en un barco inglés de cabotaje que venía de Menorca y fueron a Málaga, en Málaga se reunió con otros, fueron a Cádiz, fueron allí. El caso, al final desembarcaron en Nueva España, en Veracruz, después de un viaje de 198 días, o sea, lo que tardó el viaje desde Palma de Mallorca hasta Veracruz en México, 198 días. Esta es la botella. En México recorrió el llamado Camino de Veracruz de México, que en este mapa, este es un mapa de la misma época, 1955, lo llamaban el Camino del Virrey, porque era el camino que hacían los nuevos virreyes cuando llegaban a México, desembarcaban en Veracruz, iban con un cortejo y se iban parando en los pueblos para que hiciesen un homenaje, y este mapa lo que ocurre es que está al revés, está el norte abajo y el sur arriba, por eso ven ustedes que aquí está Veracruz en el mar. Perdón, no sé qué ha pasado, que me he saltado muchos. Aquí, Veracruz está a la izquierda y tenía que estar al revés. Y está, bueno, Veracruz está aquí, que es en el mar, y México está en Ciudad de México. Y había dos caminos, en el cual el más subcorriente era el camino en el que está la ciudad de Huejotzingo, que fue la primera etapa de aquellos misioneros franciscanos que fueron en el siglo XVI pararon en Huejotzingo, que era la capital de los indios tlaxcaltecas, que fueron los aliados de Hernán Cortés. Bueno, y ahí fue la escena que Hernán Cortés recibió a aquellos frailes que iban polvorientos y Hernán Cortés les arrodilló delante de ellos y los indios decían, ¿quiénes eran estos tan poderosos que Hernán Cortés se arrodilla de ellos? Bueno, Junípero Serra recorrió este camino a pie. No, los demás fueron a caballo, pero dijo, no, yo voy a pie. Fue a pie y era donde le picó un insecto de aquellos que había allí, que le dejó unas larvas o algo en la pierna y no se curó toda la vida. Las tuvo esas larvas, pues cojeaba. Junípero Serra cojeaba. A pesar de cojear, Junípero Serra recorrió a pie, algunas veces a caballo, al menos unos 12.000 kilómetros en Nueva España y unos 20.000 si incluimos los viajes en barco, porque también fue para arriba. Y por eso han fijado en la estatua que está en Washington, le ven con el pie adelantado y la rodilla que destacaba en el hábito, para recordar que tenía unas llagas en la pierna que le impedían andar. Bueno, que le hacían cojear.
Bueno, entonces llegó a Nueva España, se presentó en Ciudad de México, fue al convento de Santo Domingo, ese primer convento que vimos antes, que era donde estaba destinado, se presentó al superior, y el superior le dio el primer destino misionero, que fue en la Sierra Gorda de Querétaro. ¿Dónde está la Sierra Gorda de Querétaro? Pues miren, este es un mapa de aquella época, se ve perfectamente México, se ve Baja California y todo esto que era el Mississippi está aquí y todo esto que todavía no era Estados Unidos, pero bueno, iba a ser Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues México está aquí, la Ciudad de México, y Sierra Gorda está aquí. Sierra Gorda está al norte. Sierra Gorda era un territorio ocupado por indios de diversas tribus que genéricamente se llamaban los chichimecas, que eran unos indios muy belicosos y que constituían un tapón en el avance hacia el norte. Se ve ahí claramente. Y que las llamadas guerras chichimecas, pues duraron 200 años. 200 en el norte de Nueva España. Duraron desde mediados del siglo XVI hasta 1743, en que se consiguió la pacificación, la consiguió José de Escandón, un general que era de Querétaro, español, era de Santander de Cántabro, y les doblegó, se hizo amigos de unas tribus y otras, y les venció, les derrotó y consiguió la paz. Pero la paz obtenida por medios militares, pues no garantizaba, y para eso enviaron a los jesuitas, perdón, a los misioneros, y Junípero Serra fue enviado allí con los franciscanos. El recuerdo de Junípero Serra en Sierra Gorda está en las misiones que dejó. Aquí son las 5 misiones, bueno, que dejó y algunas se hicieron después de él, no puedo hacer todas. Esta es un mosaico en una calle de Peca que la recuerda. Estas misiones están declaradas Patrimonio de la Humanidad, las 5 misiones, son unas misiones extraordinarias, poco conocidas en Sierra Gorda de Querétaro, que aparte del mérito de estas misiones y del estudio antropológico de los pobladores, es un territorio que es patrimonio, en reserva de la biosfera, es un territorio de unos 300 kilómetros de diámetro, como un círculo enorme, ¿no? De una belleza, unas montañas, ríos, en una zona, en fin. Bueno, pues aquí se fundaron las misiones de Santiago en Jalpan de Serra, y una fachada, en San Miguel de Concas, unas fachadas decoradas impresionantes, en Santa María del Agua, en Landa de Matamoros. Me voy a detener un momento en esta misión, porque en esta misión hay una cosa curiosa, en la fachada. Las fachadas ya saben que tenían un fin pedagógico, para que todos los feligreses al pasar por la puerta de la iglesia, del portal, viesen cosas y les entrase la doctrina. Y entonces incorporaban muchos símbolos indios mezclados, incorporaban imágenes de santos, imágenes de la Virgen, de Cristo. Pues en esta misión de Santa María del Agua, en Landa de Matamoros, que está relativamente cerca de Jalpan de Serra, bueno, pues aquí, en el sitio principal, lo que he representado, aquí lo vemos, son dos figuras que en aquella época, no digo que estaban proscritas, pero eran heterodoxas. Eran Raimundo Lulio, que está aquí a la izquierda, y Sor María de Jesús de Ágreda a la derecha. Raimundo Lulio era el filósofo franciscano de la Inmaculada Concepción, que lo discutieron, que tardaron mucho tiempo en darle la razón. Y Sor María de Jesús de Ágreda, que inspiraba también a Junípero Serra, era la famosa monja de Ágreda, que sin salir del convento de Ágreda decían que estaba con esas, el don de ubicuidad, la bilocación, que iba a Nuevo México y que allí predicaba. Eso ha habido novelas que han sido populares ahora, La Dama Azul y Bastia de Azul. Bueno, pues estos no eran santos, entonces no tenían derecho a estar en una fachada de una iglesia. Y Junípero Serra, esto indica un rasgo del carácter de Junípero Serra las puso sin pedir permiso, porque sabía probablemente que si lo hubiese pedido no se lo habrían concedido. Esto indica que Junípero Serra era un atrevido, era un hombre que cuando quería una cosa la conseguía y tomaba riesgos en la de tomar esas decisiones. Bueno, Santa Luz de Tancoyol, otra misión, son misiones preciosas, no digo nada de ellas. Sería cada una de estas fachadas, sería para interpretar, estudiarla, dar un curso completo del porqué de estas misiones. Bueno, lo hizo tan bien que entonces le llamaron para un destino, dejó allí a Palou y Crespí, sus colaboradores,
un destino que era ir a la misión de San Sabá, fue el siguiente destino, en Texas, en 1758. La misión de San Sabá, ¿dónde está San Sabá? Bueno, pues aquí vemos en México, aquí está la Ciudad de México, y San Sabá está en Texas, Texas, como dicen los americanos. Pues una distancia pues de 1.500 kilómetros, 800 kilómetros. Y esta misión de San Sabá había sido un experimento en territorio apache y comanche, peligroso, y que los misioneros franciscanos se empeñaron en hacer la misión sin protección militar, porque decían que los militares daban mal ejemplo y que ellos iban a conseguir mejores resultados estando solo. Bueno, el caso es que fundaron la misión y al poco tiempo aparecieron al año siguiente una muchedumbre de comanches en la misión de San Sabá y destrozaron totalmente la misión y asesinaron a los misioneros que estaban allí. Entonces se trataba de reconstruirla y para eso designaron a Fray Junípero Serra, que se pensaba que era el mejor. Junípero Serra, luego diremos lo que yo creo que pensaba de ese encargo. El caso es que se puso en marcha, pero estando en camino le dijeron: no, mira, abandonamos la idea, no vamos a reconstruir la misión porque es muy peligrosa, vuelve usted a Ciudad de México. Entonces volvió a Ciudad de México y desarrolló una labor sacerdotal en Ciudad de México, orientada en este caso fundamentalmente a los propios españoles que estaban allí. Esa fue una etapa de la vida de Fray Junípero Serra, en que predicó en diversas poblaciones que está allí, hasta que fue la expulsión de los jesuitas en 1967, y entonces le llamaron para que fuese a Baja California a hacerse cargo de las misiones que habían quedado abandonadas. O sea, la expulsión de los jesuitas fue traumática, fue de repente, y le dijeron: usted márchense, si no pudieron irse con nada, quedaron abandonadas con riesgo de desorganización, y en 1967. Y ahí es donde estaba Fray Junípero Serra cuando le pidieron que fuese a Alta California. Es el momento que hemos dicho antes, en 1968 le llamaban José de Valer para ir a Alta California. Era evidente que era el mejor o era el más destacado para ir a Alta California. Esa fue la designación. Entonces, la designación para Alta California. Vamos a hablar de Alta California. Vamos a cubrir la etapa de Alta California. En Alta California, ¿dónde está Alta California? Pues en este mapa lo vemos, Alta California es ese rectángulo, lo vemos aquí en grande, se ve la península de Baja California y se ven las poblaciones importantes que son Loreto, era la capital de Baja California, La Paz era el puerto principal de Baja California en el Golfo Interior del Mar de Cortés, San Blas, que era el puerto desde el cual iban los barcos a Baja California, que hemos mencionado antes, donde se reunieron José de Gálvez para la Junta, y estaban los dos puertos, las dos bahías que buscaban en Alta California, que eran la bahía de San Diego, que estaban descritas por los pilotos de los galeros de Manila que estaban por ahí, y la base de Monterrey. Esos eran los objetivos. Entonces se puso en marcha la expedición que hemos dicho antes de la Alta California, que fue llamada después la Santa Expedición, y esa expedición tuvo primero una componente marítima, que fue el marcado azul de San Blas a La Paz, y luego de La Paz a San Diego, que era el primer escalón, fueron en dos barcos, hubo un tercero, pero el tercero naufragó y se perdieron todos los que iban allí, y al mismo tiempo se hizo la expedición por tierra, que desde la capital, Loreto, se reunieron en San Diego, hubo también dos expediciones por tierra, no entra en mucho detalle, esto está en algún, ustedes al libro, yo tengo una publicación, un texto que quizá antes del verano esté publicado, no lo tengo aquí. Bueno, el caso es que se reunieron en San Diego, que fue el primer punto de reunión, y siguieron hacia el norte buscando Monterrey, no lo encontraron, se perdieron, volvieron a San Diego, y finalmente fueron tanto por tierra como por mar, ahí se ve a Monterrey, y entonces en Monterrey tomaron posesión, los frailes y los militares, el 3 de junio de 1670, que es el año en que, digamos, empieza la historia de Alta California. Debió ser un momento la toma de posesión, y ya saben, Satía se ponía una cruz, había un desfile militar, lo hicieron en la playa, cerca de la playa de la Bahía de Monterrey, una misa, etcétera. Debió ser un momento emocionante, pero hay que tener en cuenta que en aquellos momentos en Alta California apenas había 80 españoles, y el territorio de Alta California es tan grande como España. Y esa era la misión que les encomendaban. Vayan ustedes allá, aunque luego fue creciendo, vayan ustedes allí y organícenlo y colonicenlo. Bueno, entonces, empezó la actuación en Alta California. Se fundó la misión de San Diego de Alcalá, nada más en 1969.
Por cierto, en estas imágenes que voy a poner, son imágenes un poco antiguas, porque son imágenes de cuando vivimos allí con mi esposa, que me acompaña, Maite, esto, a ella la debo todo el tiempo que vivimos allí, y las misiones al principio no eran así, no eran así, ni mucho menos. Y el año que pone aquí de fundación es el año en que se celebra la primera misa. Y la primera misa se celebraba, pues, que ponían unos palos, llevaban una campana, eso sí, tocaban la campana, en una cabaña con unas ramas, y se celebraba misa. Y acudía a los indios o no acudía, y eso se considera el año de fundación de la primera misión. Luego los indios que llegaban allí eran los que hacían los adobes, los bloques, los construían, levantaban las paredes, etc. Y poco a poco la misión iba creciendo, y estas son reconstrucciones, vamos, conservando un modelo que yo leí. La misión de Santiago de Alcalá, la misión Carmel en Monterrey, la segunda que fue la capital, esta es una misión imponente, luego la veremos, San Antonio de Padua por allí cerca, San Gabriel Arcángel en el área de Los Ángeles, en el área metropolitana, esta es una misión muy importante porque era la que estaba el camino por tierra que va al interior, la misión de San Luis Obispo de Tolosa, este es el pueblo, que vivimos en California, en la Universidad de California, que a mí me invitaron a ir allí, y bueno, y dije, ¿cómo se llama el pueblo? Y bueno, se llama San Luis Obispo, tampoco hace falta que seáis tan amables, no hace falta que se llame, es por mí. Bueno, San Luis Obispo era un nombre que puso el Junípero Serra, y es curioso porque a mí este nombre me interesaba mucho, y resulta que este era un Luis d'Anjou, francés, que cuando el rey de Valencia tomó Nápoles, se llevó la reliquia del cuerpo y se la llevó a Valencia, y entonces en Valencia lo veneraba mucho, como los franciscanos dependían, no de Cataluña sino de Valencia, los franciscanos de Mallorca, pues una persona tenía mucha veneración a este San Luis Obispo de Toulouse, el Obispo de Tolosa, que era el anciano que estaba allí. Bueno, cada una de estas misiones da para una historia enorme, ¿no? Bueno, pues esas son las cinco misiones que fundaba Serra, y con dinámica, muy bien todo, hasta que empezaron los problemas con la autoridad civil. Es la hora, tengo poco tiempo. Perdón. Bueno, entonces el Serra quería ir deprisa, muchas misiones. En cambio, el gobernador militar que sucedió a Gaspar de Portola decía que despacio, despacio, que no tan deprisa, que no tenía soldados para protegerla. Y entonces Serra no se entendía con el gobernador militar, que era Pedro Fallés, de Cataluña, igual que era Gaspar de Portola. Gaspar de Portola de Lleida, Pedro Fallés era de Girona, Y entonces Junípero Serra se enteró que había cambiado el virrey en Ciudad de México y había tomado posesión a Antonio María Bucareli en el año 71, y Junípero Serra dijo, me voy a México a contarle esto, a quejarme al virrey para que me haga caso. Este es el retrato del virrey, que está en el Museo de Petra, hay un retrato, también está en el Museo de Historia Nacional de México en Chapultepec, la galería que llamamos de los virreyes. Isidro María Virrey, Bucareli fue un gran virrey, hizo muchas veces con la Cruz de Malta, etc. Y entonces Junípero Serra hizo un viaje desde Monterrey, fíjense la distancia que había, que fue primero en barco hasta San Blas, luego andando por Guadalajara, Querétaro, hasta el norte, hacia México, y se lo pasó muy mal, estuvo a punto de morir, le dieron una extracción en ese viaje, y se pasó en Ciudad de México 7 meses, explicándole al virrey lo que era Alta California, que no lo sabía, tenía que hacerlo. Yo me imagino que Serra lo primero que hizo es hacerle una descripción de cómo eran los poblados indios, cómo era el territorio. Lo segundo, le diría qué es lo que él creía que había que hacer desde el punto de vista político. Lo primero que le decía era cambiar al gobernador. Lo segundo que decía es hacer unos reglamentos para que aquello esté escrito. Y lo tercero, ahí se ve el reparto de Baja California que fuese para los dominicos. Esto estaba pactado antes, pero lo consiguió después que se abriese un camino por tierra, para que la alimentación alta California fuese solo por mar, también fuese por tierra. Eso es una historia muy bonita, el camino que venía desde Arizona, del norte de Sonora a Alta California. Y también, aunque eso es muy conocido, fue el origen de las expediciones a Alaska. Es en el que Junípero Serra debió tratar, digo debió porque esto era una cosa muy secreta y no hay cosas escritas, pero en el mismo barco en que Junípero Serra regresó a Alta California, ese mismo barco, con el mismo piloto, continuó, fue el primer viaje a Alaska, en el que, el primer viaje, que después siguieron muchos,
para el control de si los rusos seguían acercando, en fin, se ve que Junípero Serra, además de preocuparse de las misiones chinesas, se preocupaba, digamos, del Estado, del territorio, de la organización. O sea, fue no solamente un misionero, era un... Bueno, como símbolo ahí he puesto, he hablado del camino por tierra, y aquí he puesto una imagen de los 5 caminos españoles en Estados Unidos que son, tienen consideración de camino histórico por Estados Unidos. Los 5 caminos principales. Se ve como en España, los españoles entraban, pues, tanto a Santa Fe en el norte de Nuevo México, como el camino real de Tierradentro, que va de Ciudad de México hasta Santa Fe, es una maravilla esta ciudad preciosa, el camino de los Texas, que iba hacia la frontera del Mississippi, el camino de Juan Bautista de Anza, que iba a Alta California por tierra, y luego de Santa Fe, el camino que iba a San Luis en el Missouri, y también de Santa Fe, el camino que iba a Los Ángeles. Eso indica la presencia de España en Estados Unidos, que eso daría para unas conferencias muchas más, ¿no? Entonces regresó, siguió fundando misiones, aquí tenemos más misiones que fundó, también hubo dificultades, hubo 2 ataques indios y en San Diego, y uno de ellos murió, el primer misionero franciscano. Hubo el segundo gobernador empezó a tener disgustos con el segundo gobernador, se ve que Junípero era un carácter difícil, Felipe de Neve le discutía todo, no le quería dar el dinero que tenía que darle, los alimentos, y hubo un conflicto con Felipe de Neve, con el gobernador, que a mí me ha parecido muy curioso. Este conflicto fue que en Alta California, en Nueva California, no había obispo. No había obispo porque estaba muy lejos, no había obispo, había frailes, pero no justificaba el tener obispo. Entonces no se impartía el sacramento de la confirmación, porque el sacramento de la confirmación, según el derecho canónico, corresponde a un obispo. Entonces parece que los españoles se quejaban, oye, que no estamos confirmados, me gustaría estar confirmado, y tampoco a los indios, ¿no? Y entonces sufrían, y Junípero Serra sufría. Y entonces Junípero Serra recordó que cuando había estado en Baja California, había encontrado unos papeles que decía que los jesuitas, que habían tenido un problema, pidieron un permiso especial a Roma, y Roma se lo concedió. Y dijo, ah, pues yo también. Y entonces él envió una carta a su superior en México, el superior en México lo envió al superior en Madrid, el superior en Madrid lo envió al superior a Roma, y el Papa dijo que conforme le daba ese derecho, y volvió al superior, a otro lado, y llegó a Ciudad de México. Entonces Junípero Serra dijo, bueno, ya puedo hacer confirmaciones. Y entonces empezó a dar confirmaciones. Y entonces Felipe de Neve le dijo, oye, tú a cuento de que das confirmaciones, si no tienes autorización para ir, ¿cómo que no? Aquí está. Y le enseñó una carta que tenía del virrey en la que decía que había recibido noticia de que el Papa le había autorizado. Y Felipe de Neve dijo, a mí no me basta con una carta, yo quiero ver el original. Y además lo que has hecho es ilegal, porque la norma era que todas las relaciones con la Santa Sede, con Roma, fuesen autorizadas previamente por el Consejo de Indias. Y Junípero Serra lo había hecho por las buenas, directamente el fiscal. El caso es que fue una pelea que duró 4 años, en que los documentos volvieron, pero al final dieron la razón, y Junípero Serra dio confirmaciones justo hasta poco antes de morir, que además cuando venció el plazo de 10 años que tenía. Bueno, entonces el caso es que Junípero Serra envejecía, llegaba el momento de morir, se le veía enfermo, a pesar de eso la pierna la tenía muy mal, el corazón tenía una dolencia de pulmones, a pesar de eso, estando en Monterrey, pues hizo un viaje hacia las misiones del norte y luego bajaba en barco a Monterrey, también visitó las misiones del sur. Ocurrió también que murió en un accidente, cayó un caballo, su discípulo Juan Crespí, que era el cariño que tenía Juan Crespí, el hombre estaba mal y murió en la misión de Carmela en Monterrey el 28 de agosto, la misión que él había fundado en 1984. Esta es la celda en la misión de Carmela en Monterrey, es una celda austera, a pesar de la mesa pequeña escribió muchísimo, muchas cartas, muchas instrucciones que se conservan, están publicadas, y fue enterrado, él dijo que le enterrasen en el suelo, al lado de Crespí. Aquí está el enterramiento de su amigo entrañable de Juan Crespí, y aquí está Junípero Serra, que dijo, la frase que dijo era algo así, está escrita, que dijo, que me entierren en el suelo, que cerquita del padre Fray Juan Crespí, por ahora, que cuando salga la iglesia de piedra, ya me pondrán en otro sitio. Él estaba en la iglesia de adobe, y luego la iglesia de piedra realmente se hizo respetando totalmente el sitio del enterramiento de Fray Junípero Serra y la misión alrededor.
Esta es la tumba que visitó Juan Pablo II en 1987, cuando estaba ya muy avanzado el proceso de beatificación, que culminó en 1988. Y también en Monterrey está el, iban a hacer un mausoleo para Junípero Serra, pero lo hicieron y luego les pareció que no pegaba con el ambiente de la misión, lo dejaron en el suelo y ahí está el mausoleo en que está en la cabeza Fermín Lasuen, que fue el que sucedió a Junípero Serra como superior de las misiones, y está Juan Crespí a la izquierda y un fraile, Vicente López, llamado así, que también murió por aquella época, le enterraron también. Bueno, no me han preguntado por la Cruz de Caravaca. El origen de la Cruz de Caravaca es que el cuerpo de Fray Junípero Serra fue exhumado tres veces. Fue exhumado cuando aquello fue territorio americano, a los pocos años, porque se dijo que si había desaparecido el cuerpo, así en 1852, fue en el 48, y sacaron el cuerpo y lo encontraron. También fue a finales del siglo XIX, en una ceremonia oficial muy importante, en la instalación, hay fotografías, y luego fue exhumado en 1940 y tantos, cuando se inició el proceso de beatificación, el proceso de canonización. Bueno, y resulta que en la primera de estas exhumaciones, al exhumarlo, encontraron una cruz de Caravaca en su cuerpo, entre los hábitos. Y no se sabe ni quién la puso ni por qué. El caso es que la cruz de Caravaca estaba allí. Y por eso es en la santa figura, y por eso se representa, es una cosa muy... tema de investigación, todos ustedes están más cerca, hagan alguna... Yo he pedido a amigos míos que investiguen y no tienen gente muy... no saben por qué, bueno, a ver si lo descubrimos aquí en España, por qué esa relación entre la Cruz de Caravaca y Fray Junípero. Estoy terminando ya, como síntesis querría decir una síntesis de las cuatro experiencias misioneras de Fray Junípero Serra. Vamos muy justo de tiempo, ¿no? Bueno, resumen. Resumo. La primera expedición fue Sierra Gorda, con los indios Pame, la que está allí. Fue una misión preciosa, Junípero Serra totalmente misionera, debió ser totalmente satisfactoria para Junípero Serra. La siguiente fue la de San Sabá, que era que él iba a reconstruir la ciudad, y pensando que también a él le podían matar los indios, que era un sitio muy peligroso. Y probablemente él diría que por qué los indios mataban a los misioneros. Y claro, probablemente él estaba dispuesto a morir por la iglesia, pero claro, muchas veces les mataban, los atacaban, no porque fuesen religiosos, sino porque pensaban que eran servidores de una corona, de un rey, que les arrebataba las tierras, de un poder material. Y si aquí no venimos con poder material, tenemos un poder espiritual. O otras veces atacaban las misiones simplemente porque las misiones había riqueza. Y entonces los indios que vivían en miseria atacaban la misión. Y eso probablemente a él, que tenía una vocación misionera, le debía doler muchísimo. Pues ese es el motivo. Después, en Baja California, probablemente Junípero Serra no entendía por qué se había expulsado a los jesuitas. Y además, hubo algún franciscano que fue encarcelado por manifestarse a favor de los jesuitas. Y Junípero Serra, sin embargo, aceptó cumplir la misión de estar en Baja California. Y era una misión administrativa, con el orden que tampoco debió ser satisfactoria. Y luego la cuarta experiencia fue Alta California, que fue la culminación en la que actuó no solamente como comunicante, sino como estadista, como organizador, y fue la plenitud de la. Esta es para mí la comparación de las cuatro experiencias misioneras de Fray Junípero Serra. Después de Fray Junípero Serra hubo más fundaciones, aquí están muchas de las misiones, y se configuró el sistema del camino real de las misiones en Alta California, que es una preciosidad visitarlo. Se pasa por ciudades importantes, San Diego de Alcalá, San Juan de Capistrano, Los Ángeles, Santa Bárbara, San Luis Obispo, San Miguel Arcángel, San José, San Francisco, y este es, hay muchas, no pongo imágenes en internet, pueden ustedes ver un montón de cosas, y está con el símbolo de la campana de Fray Junípero. Y el resumen, ¿qué quedó de Fray Junípero? Pues quedaron unos frutos materiales, las misiones crearon pueblos a su alrededor, pueblos que ya los vemos, los nombres de estas ciudades California tienen nombres de misiones españolas, y crearon riqueza. Riqueza que luego tuvo momentos difíciles, porque luego cuando pasó el periodo mexicano, las misiones fueron secularizadas, esta política de que
quedaron abandonadas, quedaron en la pobreza. El otro momento muy delicado fue cuando pasó a manos estadounidenses, porque coincidió con la famosa fiebre del oro en California. Era una época en que no había ley, no había orden, y fue destruida, algo terrible, hasta que luego volvieron a renacer a principios del siglo XX, y ahí están, y actualmente en las películas de Antonio Banderas. Sí, pues si tienen alguna pregunta, sería un coloquio.